cinco importantes jugadores, un Emelec casi de emergencia, se las arregló para ganarle a un buen equipo como es el Olmedo de Riobamba, que jugó aproximadamente 70 minutos con 10 hombres por una expulsión. Ahora, en Emelec hay que destacar la actitud, el deseo por encima de las ideas futbolísticas, que tuvieron muy escasas, y que Emelec en algo mejoró cuando ingresó Karasov, el macedonio. No solamente por lo que hizo, sino porque obligó a Emelec a salir de ese molde de tres delanteros, parecido equipo de la década de los 70 jugando hoy día. Tres delanteros con las parcelitas repartidas. Tú por aquí, de aquí no te mueves, tú por acá, de acá no te mueves. Y al final el Emelec terminaba confundido. Hacía rato que no veía jugar un equipo de esa manera. Pero cuando ya ingresó Karasov en el segundo tiempo, Emelec tuvo otras variantes y empezó a proyectarse. Pese a aquello, Olmedo pudo haber ganado. Perdió dos ocasiones de gol increíbles. Esta la pierde. Error de Morán, porque él no tiene a qué salir cuando el delantero lo viene tomando un defensa. Esa la perdió Cristian Gómez, y el propio Gómez se pierde otra. Si una de esas dos entraba, creo que chao. No había Emelec quedado. Ya está Paulo Massa en Guayaquil, arribó la noche del sábado y será presentado en las próximas horas como técnico del club Sport Emelec, que tanto...